La pérdida de grasa no solo se trata de contar calorías, sino también de implementar estrategias inteligentes que optimicen el proceso de quema de grasa en tu cuerpo. Si estás buscando acelerar la pérdida de grasa de manera efectiva, aquí tienes 5 formas comprobadas respaldadas por la ciencia para lograrlo. Ya sea por salud o estética, perder esos kilos de más de grasa siempre es una buena idea. Pero además de la dieta y el ejercicio, muchos otros factores pueden influir en la pérdida de peso y grasa en general. El entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es clave para mantener y aumentar la masa muscular durante la pérdida de grasa. Además, hacer ejercicios compuestos ayuda a trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo, lo que aumenta el gasto calórico total. Además, tu cuerpo continúa gastando calorías luego de entrenar con pesas para reparar y reconstruir los tejidos musculares. Y eso sin contar que mientras más músculos tengas, más acelerado es tu metabolismo, ya que necesita gastar más energía para mantener el tejido muscular. Enfócate en el movimiento cotidiano. No subestimes la importancia del movimiento diario. Levántate y muévete regularmente durante el día, incluso si no estás realizando una sesión formal de ejercicio. Pequeños cambios como caminar más o tomar las escaleras pueden sumar en la quema de calorías. Por ejemplo, puedes elegir estacionar tu auto más lejos para caminar y evitar el sedentarismo. También puedes diseñar una rutina matutina que incluya actividad física y puede ser una caminata o incluso estiramientos. Te recomiendo que aproveches la ventana de tiempo en la que tu cuerpo está naturalmente más activo para optimizar la quema de grasa a lo largo del día. Incorpora alimentos termogénicos. Algunos alimentos tienen propiedades termogénicas que aumentan el gasto calórico durante la digestión. El té verde, la pimienta cayena y el jengibre son ejemplos de alimentos que pueden aumentar la termogénesis y mejorar la quema de grasa. Agrega alimentos termogénicos a tu dieta de manera estratégica. Por ejemplo, comienza tu día con una taza de té verde y agrega pimienta cayena a tus platos. También puedes incluir jengibre en tus batidos e infusiones. Sin embargo, ten en cuenta que estos alimentos no son una solución mágica. Deben combinarse con una alimentación saludable y ejercicio regular para obtener resultados efectivos en la quema de grasa. Controla tus carbohidratos. La gestión adecuada de los carbohidratos es esencial para acelerar la quema de grasa. Opta por carbohidratos complejos como quinoa, avena y batata en lugar de opciones refinadas. Estos carbohidratos proporcionarán energía sostenida y evitan picos de azúcar en sangre que podrían sabotear tus objetivos. Planifica tus comidas con una distribución adecuada de carbohidratos, enfocándote en consumirlos antes y después de tus entrenamientos para un suministro de energía óptimo. Por ejemplo, un tazón de avena con frutas antes del entrenamiento y una porción de arroz integral con proteínas magras después pueden ser elecciones inteligentes. Evita los carbohidratos procesados y azúcares añadidos, ya que pueden dificultar tus esfuerzos de quema de grasa. Planificación de comidas y registro de alimentos. Una estrategia efectiva para acelerar la quema de grasa es la planificación de comidas y el registro de alimentos. Este enfoque te brinda una visión clara de tus hábitos alimenticios y te permite tomar decisiones conscientes para optimizar tu nutrición. Te recomiendo que dediques un tiempo cada semana para planificar tus comidas y meriendas. Crea un menú balanceado y prepara bocadillos saludables como yogur con frutas o verduras cortadas para evitar decisiones impulsivas. También puedes optar por usar aplicaciones o diarios de alimentos para registrar lo que consumes y analizar tu ingesta de calorías. Esto te ayudará a identificar los patrones y áreas de mejora en tu dieta, permitiéndote ajustar tu plan para acelerar tus objetivos de quema de grasa de manera efectiva. Te recuerdo que debes mantener una mentalidad realista y a largo plazo en tu enfoque para quemar grasa. Evita las dietas extremadamente restrictivas y los cambios drásticos en tu rutina. En su lugar, busca un equilibrio sostenible que puedas mantener a lo largo del tiempo. Por ejemplo, establece metas semanales de actividad física en lugar de buscar resultados inmediatos. Así promoverás un enfoque gradual y duradero. Como siempre, recuerda que cada persona es única, por lo que es importante adaptar estas estrategias a tus necesidades y preferencias individuales. Y si necesitas ayuda con tu dieta y macros para ganar masa muscular, simplemente descarga nuestra guía de alimentación haciendo clic en el link en la descripción. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides suscribirte.